Cali Informa, canal oficial. ¿Dónde estamos? En el retén de los agentes de tránsito, que son los que verifican si los vehículos hasta acá pueden ingresar a la ciudad. En este momento, como podemos ver a nuestra derecha, se encuentran algunas motocicletas que vamos a preguntarle si conocían la norma o no. Los invito. Caballero, ¿cómo le ha ido? Mucho gusto, vamos a ver, Cali Informa, ¿cómo ha estado? ¿Sabía usted que hoy es el día sin carro en Cali? ¿No sabía de qué ciudad viene? De Palmira. De Palmira. ¿Qué te dijeron los agentes de tránsito en este momento? Que hay una restricción. Que hay una restricción. Como les estaba diciendo, hay gran desconocimiento de la norma, pero afortunadamente la Secretaría de Tránsito cuenta con estos retenes que están acá en la entrada a la ciudad de Cali. ¿Qué piensas hacer ahora, caballero? No, pues devolverme. Devolverse. Devolverse porque no tiene autorización para ingresar a la ciudad de Cali. Solo podrán ingresar aquellos que trabajen para las empresas de mensajería, que estén totalmente uniformados y carnetizados. Vamos a verificar por este otro lado. ¿Cómo están? Muy buen día. ¿Cómo le ha ido? Mucho gusto, Mauricio de Cali Informa. ¿Sabían que hay días sin carro en la ciudad de Cali? No, no sabían tampoco. ¿De qué ciudad viene? De Bucalagrande. De Bucalagrande. ¿Qué piensan hacer en este momento? Buscar un parqueadero. Como podemos observar, en este momento estamos con uno de los agentes de tránsito de la ciudad de Cali, quien le está informando a los señores de esta moto que no pueden ingresar a la ciudad, porque como les dije en videos anteriores, solo lo podrán hacer aquellas motos que trabajen para las empresas de mensajería y estén debidamente carnetizados e identificados. Entonces van a buscar un parqueadero y la mejor solución es dejar su moto guardada hasta las 6 de la tarde y coger un transporte de servicio público, sea un mío, sea un taxi o caminando, la mejor solución. No olviden, para ustedes, transmitió Mauricio Vidal para Cali Informa.